aquí estamos un día más en Cocina con Energía, Cocinas con Alegría. Hoy vamos a hacer tomate en conserva, vamos a embotar tomates. Ahora que es tiempo de tomate, y tiempo de pimiento, y tiempo de... Porque todo lo que da la huerta se puede hacer en conserva. Se puede, unas veces ya guisado y otras veces en crudo, pero todo se puede conservar. Yo aquí tengo los botes que como los utilizo de un año para otro, pues los tengo ya fregados, lavados y todo, pero ahora los estoy esterilizando. Y aquí tengo el agua caliente para meter los tomates y quitarles la piel, que se puedan pelar mejor. Y aquí tengo el agua ya preparada con agua fría con hielo, porque los tengo máximo 2 minutos, no llegan el agua caliente, y rápido los paso al agua fría para cortar la cocción. Y después ya los voy metiendo en los botes, los voy embotando. Bueno, pues esto es muy, muy sencillo, ya vais a ver que es sencillo, y que bueno, y que tenemos tomate bueno para todo el año. Pues vamos a empezar. Yo empiezo al tomate, le hago una cruz. Los tomates ya los he lavado yo, ¿eh? O sea, los voy a enseñar primero, pero está lavado. Les hago una cruz, le quitamos. Y así. Así con todo, ya digo, un par de minutos como mucho, ¿eh? Porque además están bueno, tiernos, que están buenísimos. Vale, ya no pongo más porque si no, el primero que he puesto se va a hacer demasiado y no me interesa, porque si se hace demasiado lo que hacen es que se cuece y eso no queremos, que eso nos cueza. Bueno, pues como veis, aquí está, lo pongo en agua fría y así voy a hacer con todos. Y se pegan, mirad divinamente, con la misma mano, ya veis. Se pelan de maravilla. Yo como tengo para un ratito, porque yo aquí tengo 7 kilos de tomates, ¿eh? Luego os diré los 7 kilos de tomates para los botes que voy a necesitar. Y los botes, creo que os lo he dicho, pero por si acaso nunca está de más de repetirlo, una vez que empieza a que rompe a hervir el agua, los tengo 25 minutos esterilizándose. Y los botes están ya esterilizados. Ahora vamos a empezar a embotar y vamos a ver. Bueno, pues cogemos. Yo los parto en 4. Intento quitarle el máximo que puedo de caldo en 4. Y los meto. Así. Esto se tiene que poner lo más apretado que pueda, sacar el máximo de caldo que suelta el tomate, de agua, vaya, caldo no, agua que suelta el tomate, porque cuanto más agua le quitemos, pues menos probabilidades tenemos de que se nos eche a perder algún bote, que siempre a veces alguno, por muy bien que lo hagas, pues estropea, porque bueno, pues porque o no cierra bien, o por, en fin, por miles de cosas que puede pasar. ¿Ves? Ya está saliendo ya el caldillo para arriba, esto ahora se lo vamos a quitar. Así. Yo os voy a enseñar uno para que veáis y luego ya yo sigo. Y cuando los tenga todos, ya os digo los botes que me han salido y ya los ponemos en la olla al baño María. Bueno, sí, al vir, vaya. Vale, ahora vamos a quitarle. Esto, si queréis, podéis meter en la mano del almidez hasta abajo para que no quede ningún hueco. Aquí me ha quedado mi hueco, pero esto yo lo tengo que meter para abajo. Porque no tiene que quedar nada de aire, ¿eh? ¿Veis? Todo esto que sale es el caldo que no nos interesa para nada. Así. ¿Veis? Sí. Así tiene que quedar. Todo lo más preto posible. Yo aquí aún todavía no me coge, yo creo que otro, ¿eh? Voy a poner otro porque creo que me coge todavía otro. Sí, tranquilamente. Así.
pues este ya lo tenemos. Mira, mira todo el caldo que todavía le podemos quitar. Vale. Pues este ya lo tenemos ya para cerrarlo. Bueno, como tiene aquí su tapa, lo cerramos, ahora lo apretamos bien porque con las manos se... Vale, este ya lo tenemos. ¿Veis? Tiene que quedar así. Y ahora ya lo ponemos aquí. Yo lo volví a poner, bueno, de momento lo voy a poner. Luego le pondré un trapo abajo para que no choquen los botes y se nos revienten. ¿Vale? Bueno, pues voy a seguir embotando y luego ya os digo los botes que realmente me han salido. Bueno, pues como veréis, ya los he embotado todos. Me han salido 7 tarros, 7 botes. Ahora mismo, como os he dicho, yo le pongo un trapo en el fondo de la olla para que cuando empiecen a hervir no se choquen y no se rompan. Y de agua lo he puesto, como podréis ver, hasta el borde. Incluso hay alguno que lo cubre. No pasa nada. Cuanto más cubiertos estén, mejor. ¿Vale? Y ahora, una vez que empieza a hervir, hemos de esperar 25 minutos. Y a los 25 minutos, pues ya los... Yo paro el fuego y los dejo que enfríen dentro. Pero bueno, si queréis, también los podéis sacar y ponerlos boca abajo. ¿Vale? Pues, como veis, esto es... Estos son los tomates embotados. Bueno, pues como os he dicho, ya han pasado 25 minutos y esto ya está para sacarlo. Yo voy a intentar de sacar uno para que veáis, pero bueno, que hay que sacarlo con cuidado porque el agua está hirviendo, ¿eh? Voy a coger un trapo para no quemarme las manos. Vale, mirad, así, uno por uno, yo los voy a ir sacando y los voy a poner así, boca abajo. Y ellos solo ya hacen el vacío. De hecho, ya como ya están hervidos, pues ya han hecho el vacío. Pero así ya terminan. Y esto lo podéis tener en conserva pues, tranquilamente un año. Yo he llegado a tener, hace poco he gastado hace 2 años. Que los había hecho. Ya sabéis, este es el misterio, no tiene más misterio. Y bueno, si os gusta, pues dadle a compartir y os agregáis en el canal de YouTube. Eso no vale nada, la descripción.